Carlos y soy la responsable de comunicación y relaciones institucionales de la entidad. La Fundación Manantial, en primer lugar, es una entidad sin ánimo de lucro y nuestro objetivo fundamental es trabajar para la mejora de las personas que tienen un trastorno mental. Incluidos los enfermos mentales que están ingresados en instituciones penitenciarias sin asistencia especializada para ellos. Ocurre muchas veces que la enajenación mental en los procesos penales pasa inadvertida, con lo cual la persona ingresa como un interno más en un centro penitenciario. También ocurre en muchas ocasiones que desde la propia institución penitenciaria se diagnostica. Dice, bueno, este comportamiento de esta persona es diferente, raro, no se comunica con nadie, está muy aislado, tiene delirios, tiene alucinaciones, incluso se hace en muchísimas ocasiones el diagnóstico desde dentro. Entonces, claro, esa persona necesita de programas de rehabilitación, porque no olvidemos que un trastorno mental importante, como es una esquizofrenia, si no se trabaja la rehabilitación, si no se trabaja no solamente a nivel farmacológico, sino psicológico y social, la persona tiende al aislamiento, tiende al deterioro, a la cronificación, y cuando cumple condena se siente incapaz de incorporarse a la sociedad. Y un poco hablar, ¿no?, de dónde está la raíz, ¿no? O sea, cómo es posible que esto esté ocurriendo, cómo es posible. Supongo que, o suponemos, ¿no?, trazando esta entrevista, por supuesto que hay graves problemas de detección previa al proceso penal, ¿no? Lo que nosotros estamos intentando es precisamente formar y sensibilizar a los agentes implicados en el proceso penal. Es decir, jueces, abogados, médicos, fiscales, deben de tener los conocimientos suficientes y necesarios para poder identificar una patología mental siempre y cuando esté relacionada con el delito. Y de esa manera, que en muchas ocasiones sea un eximente y a la vez que conozcan que hay otras medidas alternativas al ingreso de una persona con un trastorno mental en un centro penitenciario. Debemos mirar y ver qué pasa con esas personas que están sin diagnosticar, que no tienen tratamiento, que a lo mejor se encuentran en un entorno familiar con muchísima tensión. Y yo te diría que prácticamente el 100% de las veces que una persona comete un acto delictivo no tiene tratamiento, no tiene seguimiento y en muchas ocasiones ni siquiera tiene diagnóstico. Luego, ahí también es donde tenemos que mirar. El porcentaje de personas con un trastorno mental que comete alguna vez en su vida un acto delictivo es muy bajo. De hecho, es más bajo que la población que nos consideramos normales, es decir, que no tenemos un diagnóstico psiquiátrico. Pero sí es cierto que hay un 11% dentro de los centros penitenciarios que están diagnosticadas de psicosis. Yo te diría que prácticamente en el 100% de los casos son personas que no han tenido un seguimiento psiquiátrico y psicológico y que no tienen incluso diagnóstico. ¿En qué consisten los programas de desarrollo y rehabilitación y apoyo psicosocial? Cualquier programa de rehabilitación, tanto para la persona que está en un centro penitenciario como que está fuera, el objetivo fundamental es habilitar a la persona para que pueda desenvolverse con la mayor autonomía posible y que le permita integrarse en la sociedad, con una calidad de vida que le permita disfrutar, como cualquier ciudadano, de su cotidianidad y del día a día. Que hay casos en los que la persona te dice, es que yo no puedo solo, es que no estoy preparado, no tengo la autonomía suficiente y me aterra. Necesita una atención social y pongámonos todos de acuerdo para cada uno, desde su ámbito, tejer una red que permita a esta persona soportar y aguantar, vivir en comunidad, como tiene derecho como cualquier ciudadano. Sí, porque estamos hablando de miles de personas, no estamos hablando de dos o tres. Lo que tenemos que transmitir es que estamos hablando de gente fuera de lugar, ¿no? Exactamente. Es gente fuera de lugar. Pensamos que, sobre todo, que es la buena noticia, es que hay otras posibilidades y hay otras alternativas. Y desde luego, desde Fundación Manantial, en colaboración con las administraciones, lo que queremos es trabajar en colaboración y sacar el problema adelante. Pues os deseamos toda la suerte, toda la fuerza y que seáis capaces de coordinar todo este esfuerzo entre todos los responsables o los que deben ser responsables de ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Me llamo Alberto Rodríguez Lafuerga, tengo 35 años, soy epiléptico y tengo esquizofrenia paranoide. ¿Y en qué situación estás ahora? Cuéntanos, ¿cuándo ingresaste en prisión? Pues yo ingresé en prisión el día 20 de marzo del 2001. Hace 11 años. Hace 11 años.
¿Y en el 2009? Y en el 2009 me dieron el tercer grado. Me dieron el tercer grado y estaba en el gimnasio, estaba muy bien, estaba trabajando, haciendo chapucillas. A partir de ahí me metieron para adentro, para la cárcel otra vez, y me llevaron a una celda de aislamiento donde me dio un brote psicótico, tenía un mechero y le prendí fuego. Luego, pues, antes de todo esto, he intentado suicidarme muchas veces, porque a los 2 meses de entrar preso, mi chica se suicidó embarazada de 6 meses y no he llevado una vida fácil y lo he pasado bastante mal. Hay una noticia buena de todo esto y es que estás a 5 días de sí, la total. Sí, sí. La total es la libertad. Sí. Y empezar. Sí. Yo creo que eso es... Todos tenemos pensamientos negativos, pero esto es como para ya pensar claro, en el presente y en el futuro. El dolor siempre lo llevamos dentro, pero hay que manejarlo, ¿no? Sí. ¿Te están enseñando a manejarlo? Me están enseñando, pero soy yo el que tengo que hacerlo. Si yo no pongo de mi parte, por mucho que me enseñen, no. ¿Tú no te has sentido aislado en la cárcel porque tus compañeros no tuviesen ninguna enfermedad mental? ¿Has tenido amigos? Hombre, te sientes un poquito... Al principio, pues la gente me tenía miedo. Porque la gente pensaba, el loco este, lo que se hace, que se ha cortado el cuello o que se ha comido pilas, ha estado muy enfermo y tal. Este nos hace cualquier cosa y me tenían miedo y no me hablaban y eso no es bonito. Lo bonito es lo de ahora, que donde voy a Alberto, que vi buen chaval, qué tal, y eso es lo bonito. Entonces intento no contar a la gente mi pasado, lo que quiero es olvidarlo. Lo estás contando para una cámara, pero sí, tú sabes que esto... Es de mucha ayuda para gente que ha tenido o va a tener tu problema. Por eso lo hago. Lo haces para ayudar. Lo hago por eso. Para que puedan ayudar a la gente al igual que me han ayudado a mí. ¿Qué vas a hacer ahora al salir? ¿Qué planes tienes? Pues voy a estar en la mini residencia 3 meses y luego ya me iré a mi casa. Mi casa la están restaurando un poquito, hay que pintarla, hay que arreglar la cocina y tal, pero mis hermanos me están ayudando. Y nada, ya tirar para adelante y a llevarlo bien. Vas a intentar trabajar, me has dicho, sí, con amigos, ¿no? Sí. ¿Y la relación con tu familia en los años de cárcel? Pues han estado ahí. Han estado a tu lado. Esos son mis amigos, mis auténticos amigos. ¿Y Fundación Manantial? ¿Cómo entra en tu vida? Pues yo estaba haciendo un curso de... se llamaba Payén. Lo estuve haciendo 1 año. Y a raíz del curso este de salud mental de Payén, conocí a José María de Fundación Manantial, que hicieron una entrevista el año pasado, el verano pasado. Entonces, a partir de ahí, me fueron sacando. Porque eso ayudó a que el juez supiera que había alguien que respondía por ti, que era José sí, María, ¿no? Sí. Y eso te ha ayudado mucho eso en el proceso de ir saliendo y reincorporándote a la sociedad, sí, ¿no, Bea? ¿Y cómo crees que te vas a adaptar ahora a la vida? Pues, a salir, a comprar, a hacer la compra, a cocinar. Yo creo que bien, yo me veo capacitado. Me va a costar un poquito, pero yo creo que bien. Me veo capacitado, me veo con mucho ánimo, con mucha fuerza, y yo creo que sí, lo voy a conseguir y voy a tirar para adelante. Porque no me queda más remedio. Después de todo lo que he pasado, ahora tirar la toalla sería de estúpido. Que merece la pena. Claro que merece la pena. Y me están ayudando mucho y no puedo defraudar ni a José María, ni a mi familia, ni a nadie. A ti. Ni a mí mismo. Ni a ti mismo. Claro. Pues muchísimas gracias por tu gracias testimonio. Gracias a vosotros. Te deseamos lo mejor. Claro. Muchísimas gracias. Toda la suerte del mundo. Mi nombre es Elisa Gómez Gómez. Es una esquizofrenia paranoide. ¿En qué año ingresaste en...? ¿En prisión? En prisión. En el 97. Ingresé en prisión en el 97, en febrero, el 7 de febrero del 97. Estuve 7 meses. A los 7 meses me pusieron una libertad con fianza. Transcurrieron los años, estuve como 3 o 4 años. Yo no volví a tener problemas. Yo no consumo drogas, ni nada de nada. Entonces, bueno, pues... De ahí fueron surgiendo las cosas, yo empeoraba, hasta que me localizaron a un psiquiatra, el doctor Francisco Javier de Hago. Y en el proceso, digamos, penal, después de una libertad bajo fianza y varios años de normalidad, digamos, readaptándote a tu vida, ¿no? Después de una crisis matrimonial, de sí, mantener a tus hijos,
llega de repente la cárcel y digamos que esta asistencia psiquiátrica no es suficiente para que en la cárcel se contemple tu caso como un caso psiquiátrico, no como un caso penal. Exacto. ¿Eso es así? Eso es así. Tus informes psiquiátricos, los informes de tu psiquiatra particular, sí. No tuvieron ningún valor a la hora de que el juez lo valorase en el proceso penal. Tuvo un valor, tuvo algo de valor porque la sentencia pone que lo tiene en cuenta, pero no todo el valor que realmente suponía aquello. Y durante tu estancia en prisión, ¿qué tratamiento has tenido para la esquizofrenia que te diagnosticaron? Bueno, pues yo en todo momento he estado en contacto con mi psiquiatra. Él me puso una serie de medicación que de ahí me cambiaba, me dejaba, según como me viera, pues así hacía. ¿Tú crees que hay un problema, digamos, en el proceso penal a la hora de detectar casos de afecciones psiquiátricas donde de repente los presos que tienen esas dolencias no tienen asistencia social y sanitaria suficiente? Sí. Y hay muchos. Y hay muchos. Hay mucha gente que lo necesita. ¿Cómo, una vez estás en la cárcel, cómo empieza a ser la relación con tus hijos, por ejemplo, con tu familia, con tu madre? Pues bueno, el tema es pues muy, muy difícil porque los niños yo no quería que me vieran entre cristales. Venían solamente a las comunicaciones por vis-a-vis. Y así durante mucho tiempo pues te puedes hacer idea del contacto que puedes tener con un niño, por mucho que le escribas y por mucho que quieras hacer. ¿La Fundación Manantial te está ayudando? Bueno, la Fundación Manantial sí me está ayudando en cuanto a asistencia social, en cuanto a cualquier tipo de problema que tenga yo me pongo en contacto con ellos. Pero realmente yo estoy buscando trabajo, estoy estudiando, terminando un curso de geriatría para dedicarme a ello y ahí estoy, pero no encuentro nada y los días pasan y hay que comer. Y digamos de tu patología, de tu afección, ¿te encuentras rehabilitada? ¿Estás en proceso avanzado de rehabilitación? Se puede decir que estoy bastante estable, pero alguna crisis que otra también tengo. Uh-huh. Y realmente pues necesitaré ayuda psicológica, claro. Pero la ayuda psicológica que vas a necesitar, vas a pedírsela a la Fundación Manantial. Exacto, a la Fundación Manantial o a Salud Mental, a quien corresponda. Pues muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Muy bien. Tu colaboración y que nos hayas contado tu intimidad y tus experiencias. Nosotros lo que queremos es, bueno, contar vuestro problema y divulgar el trabajo que está haciendo la Fundación Manantial para apoyaros. Muy bien, muchísimas gracias, Elisa. Hasta luego. ¿Cuál es tu nombre? Iván Pérez Colmenar. ¿Y cuántos años tienes? 33. ¿Y qué te diagnosticaron? Esquizofrenia paranoide enfebente. Uh-huh. A mi madre le quitaron la tutela de menor y yo me vi en un colegio interno llamado Residencia del Santo Ángel. Entonces allí había chicos que fumaban heroína y cocaína y cannabis. Primero fumé porro, luego fumé heroína y ahí me vi enganchar la heroína con 11 años. Empecé a delinquir siendo menor. Entré en el reformatorio, le pedí a la jueza un centro de rehabilitación y allí me mandó. ¿Y luego cuándo ingresas en prisión? En el año 2000. ¿Y que tenías algún preso de apoyo? No, porque yo tenía compañeros y estaba como un interno común. Entonces me metí en la celda con otro compañero. ¿No parece muy lógico que haya una persona con una enfermedad mental en una cárcel con presos comunes? ¿No? Parece no. Que es algo fuera de lugar, ¿no? Sí. Es algo que no... Porque te trae más perjuicios que beneficios. Y porque esa persona debería estar asistida por psiquiatras y en unas condiciones y socialmente, ¿no? Sí. Entonces, hasta que conocí a José María y a la Fundación Manantial,
Empecé a salir de la juez con el 100.2 y los permisos, y salía a mi casa, venía, me buscaron un psiquiatra, una enfermera de cuidados, una psicóloga, y muy bien. Y estaba haciendo, José María se metió en el grupo de Payén con su mujer, y a mí me ha ayudado mucho. ¿Y ahora mismo dónde estás viviendo? Ahora mismo aquí, en la residencia. ¿Y que tienes una habitación? Tengo una habitación, tengo autonomía, estoy en libertad. Yo, si no fuera por el equipo de profesionales que no hay en esta residencia y por José María, yo estaría en la calle otra vez tirado. Y a mí me han ayudado mucho el equipo de profesionales que hay aquí, luego a la directora, Chelo, que es mi educadora, y me han metido en un proyecto de ir a carpintería, gimnasia, grupo de terapeuta, aquí haciendo actividades. Ha sido una suerte la que he tenido, mucha suerte. Hombre, yo creo que aquí Manantial lo que está es creando otras alternativas a Foncalén. Claro. Y al grave problema de que estéis en cárceles con presos comunes, ¿no? Claro. Y en tu caso, Iván, el juez como que te dio libertad para elegir un centro en el que terminar de cumplir esto que, bueno, pues como estás aquí, pero ha sido por elección tuya el terminar de cumplir esa pena en Fundación Manantial. Sí. ¿Tú estás terminando ahora? Sí. ¿Y qué planes tienes a partir de ahora? Hombre, si puedo intentar, aunque las cosas están muy mal para el curro, yo lo que necesito también es trabajar. Aquí hay muchas actividades, pero yo con la pensión que tengo, yo quiero ayudar a mi madre y cosas así, ¿entiendes? Bueno, pues Iván, te agradecemos muchísimo tu testimonio para este trabajo, porque esto es para dar a conocer el trabajo que está haciendo José María y Manantial, y porque creemos que esto es un problema grave que hay que solucionar y que los políticos y la sociedad se deben hacer eco y deben escuchar un poco lo que contáis. Sí. Para que esto cambie. Claro. Así que te lo agradecemos muchísimo. Igualmente, palabras. Soy Javier Pallarés, trabajo en Fundación Manantial y en el Departamento de Tutela y Ámbito Penitenciario. ¿Es cierto que hay un 11% de enfermos con enfermedad mental en instituciones penitenciarias? Así se ha establecido en un estudio. Ya en el 2006, en instituciones penitenciarias, hubo un primer estudio y ya se advirtió que el 25% de personas con un trastorno mental estaban en las cárceles. La proporción era mucho más pequeña en cuanto a los trastornos psicóticos. Ahora ha habido un estudio, en el 2009-2010, el estudio PRECA, y ahí se advierte de que nada menos que un 11%, un 10,7%, tienen trastornos psicóticos, es decir, un trastorno mental grave. O sea que sí, así es. Pero el problema de eso es que solo hay dos centros en España que se ocupan de esto. Sí. ¿Por qué? ¿Solo hay dos? Hay dos centros solamente, pero con una población penitenciaria de 79.000 presos, pues evidentemente es muy poco. Pero tampoco la solución está en incrementar mucho las camas ni hacer macrocentros, porque parece que esto se abandonó hace mucho tiempo. La solución sería, sin duda, que esos centros estuvieran en cada una de las comunidades autónomas, evitando esa dispersión tan terrible que sufren estas personas, que se ven desarraigadas de sus lugares de origen, y las familias, que se ven obligadas a recorrer 800, 1000 kilómetros para ver a su familiar, que es un enfermo y que no ha sido condenado, que está cumpliendo una medida de seguridad. Se dan muchos casos en los que los jueces no han advertido esa posible afección o enajenación, ¿no? Creo que hay un problema de detección, de infraestructura, digamos, entre abogados, psicólogos y agentes sociales en la detección de esto. Sí, sí, claro, sin duda. O sea, por eso precisamente uno de nuestros objetivos con el plan de ámbito penitenciario es formar a todos los colectivos implicados para advertirles, para señalarles de que esos ademanes, esa mirada huidiza, esos silencios, esas evasivas no son síntoma de una estrategia de defensa, sino que pueden ser síntoma de una enfermedad. ¿Quién en definitiva se hace responsable? ¿Qué ministerio? ¿Qué comunidad? Sí, sí.
Los responsables son los políticos, es decir, esto de meterlo en la agenda política no les interesa a nadie. Los enfermos mentales son invisibles y si enfermos mentales y son presos son más invisibles todavía. No les interesa, esto es un problema político. Yo creo que las cosas se solucionarían si verdaderamente hubiera una delegación de competencias, es decir, el Estado delegara las competencias en las comunidades autónomas. ¿Por qué no se hace? Pues porque no se quiere hacer. O sea que desde Manantial vosotros, digamos de alguna manera, pedís que se... Pues hombre, adquiera responsabilidad. Yo creo que 79.000 ciudadanos merecen una respuesta. Supongo que existirán larguísimas listas de espera para ser derivados a vuestros programas, ¿no? Bueno, sí, porque es que tenemos muy poquitos recursos, muy pocos recursos. Es decir, es un programa que hemos empezado a desarrollar hace un par de años y en el mejor momento, como puedes imaginarte. ¿Quién nos está ayudando? Bueno, nos está ayudando a través de subvenciones, instituciones penitenciarias, el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales, Servicios Sociales e Igualdad y Obra Social, Caja Madrid. Y Obra Social, sí, Caja Madrid. Sí, sí, sí. Javier, ¿qué es importante para este tema? Concienciar también a la gente de que no un enfermo mental es susceptible de cometer un delito. Porque no, sí. No, claro que no. Un 5% de las personas con trastorno mental pueden cometer algún delito, pero es que la población en general está en un 10%. Es decir, no solamente no se cometen delitos, sino que tienen un índice de criminalidad mucho más bajo que el resto de la población, que en principio no padece ninguna enfermedad. ¿Y esto cómo se soluciona? Pues se soluciona con lo que estáis haciendo vosotros y lo que está haciendo Obra Social de Caja Madrid, dándoles voz pues a través de nosotros y a través de nuestros usuarios. ¿Qué opinas del trastorno mental grave en este terreno? ¿Qué opinas de la derivación a las cárceles? Bueno, opino yo creo que como cualquier persona, es decir, a nadie se le ocurriría hacer un doble bypass o una operación, un trasplante de riñón en una cárcel. Pues lo mismo, un trastorno mental grave no puede ser tratado en una cárcel. Es algo absurdo, no hay medios, pese a que lo intentan y seguramente pues lo consiguen en algún sentido, pero desde luego no es lugar la cárcel para tratar un trastorno mental. Está fuera de lugar. Sí, sin duda. Luego has dado una explicación de lo más sin contundente, duda. A nadie se le operaría del corazón en una celda. Pues muchísimas gracias y os deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y toda la fuerza y todo nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias.